¿Qué hay, mis brothers? Nuevamente le saluda a su amigo Willy hoy. Desde aquí, desde el parque de Universal Studio en Isla Ventura. Hoy les traeré unos que otros videos de los juegos. Voy a ver a dónde me puedo subir, que no me noten la cámara. El tesoro del rey Salomón. Me chocó la bruja. Estoy sudado, no me vayas a comer. De todas las atracciones de aquí, la que más me impresiona es esta, la de Harry Potter. Solo puedan observar el castillo. Podemos ver al fondo el castillo de Harry Potter. Vamos a tratar la forma de entrada, a ver si nos encontramos también mucha cola. Bueno, como dato por eso, aquí los lockers son completamente gratis. To rent a locker, please scan your park ticket at the locker station. Y se abre el locker. Remember to keep your ticket with you at all times. You will need your park ticket to re-enter the locker after arriving. All loose articles must be placed in lockers, including cell phones, wallets, bags, and loose change. Bueno, como pudieron observar mis amigos, la que le dé los lockers es free. Bueno, el de Harry Potter solo escaneas tu ticket de Universal y te abre la caja. Cuando regresas de la atracción, nuevamente lo escaneas y listo, sacas tus pertenencias. Bye bye. A few marbles might be just what the Slytherin team needs, judging from their most recent efforts. Exactly when was the last time your house won the Quidditch Cup, Salazar? I will not think we tried that. Oh, listen to all of us quarreling. Our guests must think us most ungracious hosts. Good. Realmente fue emocionante ese ride de Harry Potter. De adentro del castillo uno puede observar muchas cosas, como los cuadros que hablan. Realmente todo lo que se dilataron construyendo este castillo, sí, vale la pena. Se lo recomiendo si algún día vienen aquí por Orlando, que aquí a la izquierda están las famosas
Bar Beer, que son famosas. Muchos me han contado de que vienen aquí, nunca se han ido sin tomar una, y que son ricas. Voy a probar si realmente es cierto o no. En varios videos yo los he visto, y pues vamos a tomar una a ver qué tal está, y les voy a contar si realmente sí es cierto o no es cierto. Bueno, ahí ya están sirviendo las Bar Beer. Vamos a ver. Vamos a ver qué sabor tiene. Vamos a observar que ya la tienen ya preparada. Solo cuando tú pides una ice coffee, ya solo le echan la crema encima, así le echan el batter. Bueno, por aquí ya estamos gustando la famosa Blue Beer. Realmente está deliciosa, es bien refrescante para esta época de mucho calor, la Blue Beer. Como te estaba diciendo, son bien famosas. Cualquier video que tú veas, siempre vas a ver que las personas vengan y las hagan, porque realmente están muy deliciosas. Uno de los lugares más curiosos que he conocido es este. Una de las cosas más curiosas que he visto es esto. Es el tridente de Aquaman. Realmente no sé ni de qué cultura sea, porque no sé si es egipcia, griega, pero vamos a investigar a ver de qué o de dónde depende esta cultura. Sí, se ve bonito. Se ve como que si fuera a derrumbar también. Miren esas columnas, se ven como que si se fueran a caer. Las puertas. Vamos a ver qué hay más aquí adentro.
waited centuries for this moment. Now, I will destroy you, them, and your precious trident. Porque me pierdo. Amigos, realmente les recomiendo esa atracción. Bueno, no es un ride, sino que es como una historia, pero tiene bastantes efectos. Realmente relata la historia de Poseidón, cómo él pelea con un malvado. ¿Para qué les voy a contar? Se los voy a dejar aquí en el video para que se den una muestra que realmente no estoy diciendo mentiras y sí vale la pena realmente. Yo pensé que era un ride, pero no. Se van abriendo puertas tridimensionales una tras otra conforme van contando la historia, tirando efectos. No, ¿para qué? Los espoleo más, mejor entren y lo comprueban por sí mismos. Pero realmente sí vale la pena, mis amigos. Mira lo épico que se ve esas rocas. Están caminando por aquí. A ver si no me cae una encima. Wow, está hermoso esto. Saben, ese es un restaurante. Vamos a ir a la vuelta, vamos a tomar por el otro lado. Vamos a ver, hasta tiene un puente. Está por este lado. Es el mismísimo Poseidón deteniendo las rocas. Para un lago. Qué bonito. Está bonito el lugar. Como un dato curioso te dejaré de que lo primero que debes de hacer cuando entres a un parque, ya sea de los que estén de Universal Studio o de Disney, baja la aplicación para que tú vayas viendo los tiempos de cada ride que te vayas subiendo, para que no te confíes. Hay algunos que te tiran ya de 75 minutos, a veces 30, y uno no se da cuenta. Cambia la aplicación, uno se va dando cuenta cuál ya ha bajado menos de gente en línea. Bueno, mis amigos, seguimos grabando aquí en Isla Aventura. Lo importante de cuando entres, que compres un tu refill para venir a recargar aquí. Puedes recargar completamente gratis las veces que tú quieras. Podrás ver, aquí está Billy ya cargando su vasito nuevamente para seguir adelante, ya que este parque es demasiado grande. Hemos tratado la forma de subirnos a todos, pero aunque uno quiera, no le da tiempo a todos. Pero vamos a ver hasta cuántos nos podemos subir. Curioso ese trencito encima de los locales de ropa. I do, I like them, Sam I am. And I will eat them here and there. Dele. Say, I will eat them anywhere. Now keep your eyes peeled for sneeches. They are known to love beaches. There's one down there, fishing. He's floating, he's swishing. He might catch a fish with a pinwheel-like tail. He might catch a fish who has fins like a sail. He might catch a fish with a checkerboard belly, or even a fish made of strawberry jelly. Say, that makes a story that no one can beat. When we say that we saw it on Mulberry Street. De vernos dieron ganas de subirnos a esta carrusel de niños. Did I ever tell you that...
El agua, Billy, mira el agua. Bueno, mis amigos, con esta hermosa vista me despido de ustedes. Hasta la próxima.